Hola, buenos días. Les habla su amiga Raquel. Y les hablo porque mañana va a ser un gran día otra vez para México. Amigos de YouTube, TikTok y Facebook, los invito a que vayamos a votar porque encarcelen a estos delincuentes infelices que saquearon a nuestro país, que nos robaron nuestros impuestos, que se enriquecieron a costa del pueblo y que ahora este presidente nos está devolviendo lo que nos robaron estos delincuentes y por eso se merecen que los encarcelen, porque no fueron gente honesta, no fueron gente que quisiera su país, sino nada más vieron por su bienestar de ellos, por el bienestar de sus familias, por llevar a sus hijos al extranjero, a estudiar idiomas, a comprarles carros elegantes, a humillarnos a nosotros mismos, los mexicanos, decirnos gentuza. Y por eso estos individuos, estos malhechores, estos delincuentes, se merecen la cárcel. Yo los invito a que reflexionemos y pensemos que se merece que los encarcelemos a estas gentes, a estos delincuentes, porque ahora nos llegó un buen presidente a nuestro país y todo lo que hicieron malo ellos, ahora lo está recuperando López Obrador. Que tenemos un presidente que ya quisieran muchos países tenerlo y que nos ha beneficiado en muchas cosas, que ha cambiado en poco tiempo al país. No ha subido el agua, no ha subido el predio, no ha subido el gas y nos va a bajar la gasolina y lo que le falta. Ha ayudado a los jóvenes, a los viejitos, a los niños, les ha dado becas. Ha hecho mucho por nuestro país. Viene el Tren Maya y está de lujo. O sea, ese presidente hay que cuidarlo, hay que amarlo por lo poco que le queda ya de presidencia. Es lo mejor que nos pudo haber tocado y ojalá que sí encarcelen a esos delincuentes. Los invito a votar mañana y que estemos preparados para que los encarcelen. Se lo merecen. Bueno, bye y gracias.